Buenas, gente, estamos en Subnautica, Belucero, otro capítulo más. Llevamos 2 horas y media de juego. En el último capítulo hice el submarino, ¿no? El Sea Track este. Y bueno, la bahía de vehículos y un poquito de todo, ¿no? Pero claro, el último capítulo lo grabé sin sonido por un fallo que tuve en el programa de grabación, que no se me desactivó el micrófono. Y bueno, pues como había guardado y tal, pues, o quito el capítulo o prefiero subirlo sin sonido que quitarlo, ¿sabes? Pero bueno, tenemos submarino, hemos ido a una base alienígena, hemos visto que hay vida por ahí. Así que nada, a seguir explorando. Ahora ya es cuestión de ir consiguiendo fragmentos y lo que nos vayan diciendo. Creo que es un poquito pronto aún para hacer la base, porque no tengo fragmentos del constructor. No sé si el juego es tan largo como el primer Subnautica, más corto, más largo, no sé cómo es en tema historia. Es verdad que estos juegos te marcan tus propias pautas, es decir, que quieres explorar, que quieres seguir construyendo, que quieres ir a mirar no sé qué, tú mismo. O sea, avanzas en la historia según a ti te vaya apeteciendo. Claro, el problema es que yo en el Subnautica me conozco la historia y sabía cuándo avanzar. Sabía cuándo decía, ahora quiero hacer esto, ahora vamos a buscar esto, ahora vamos a hacer lo otro, ¿no? O sea, me marcaba yo mis pautas, pero aquí, a lo mejor si me meto mucho en el tema historia, llega un punto en el que me he pasado el juego sin darme cuenta. Y se me han quedado muchas otras cosas sin hacer. Esperemos que no pase eso. De todas formas, el juego acaba de empezar, o sea, hay tiempo de sobra. Lo que veo que las pantallas de carga, uff, bastante más interesantes, ¿eh? Veremos alguna criatura del antiguo Subnautica, ¿no? Tipo el Reaper Leviatán o el Leviatán Fantasma, el Dragón Marino, el ¿cuál era el otro? El que era bueno. El Emperador Marino. Coño. Ah, que estoy dentro. Vale, vale. Pilotar, salir. A esto se le pueden desconectar compartimentos. No tenemos compartimentos. Eso habrá que encontrarlo porque se le pueden acoplar aquí un montón de cosas. Pero claro, es que acoplarle un montón de cosas a esto le va a quitar movilidad, ¿no? Puede ser así bastante más grande, ¿no? Como, no sé, 3-4 compartimentos. Un dormitorio, una sala de escáner, una sala de no sé qué. Pero claro, es que para moverte con eso luego, tela. Almacenamiento, vamos bien. Vamos a ir a donde nos marcaban, allí. La última posición conocida del piloto. Y a ver qué encontramos. Puede ser que juegue algún día de día, no lo sé. Me gustaría. He dejado la herramienta de reparación en casa, creo. Sí. Pues ya os digo, se ha tirado el juego en acceso anticipado años. Yo no lo quería tocar hasta que no estuviera completamente terminado, porque digo, joder, para quedarme a la mitad, vaya lagazo me ha dado ahí el ratón. Digo, para jugarlo un poco, que me quede a la mitad y luego no poder avanzar porque no han hecho más. Digo, me espero que esté el juego terminado y luego ya lo juego. Y hace unos días estuvo terminado, así que me he puesto a ello. A ver si hay fragmentos para explorar o cosillas, ¿no? Visualmente ha mejorado mucho, ¿eh? Se ve en las texturas, algunos recursos tienen mejores texturas, como el vidrio, creo. Esta
Estaría bien tener un mapa, tío. Un mapa me vendría cojonudo. Última posición conocida. Estamos cerca. Esto solo puede bajar 150 metros, ¿eh? Y estamos a 130. Cuidado, cuidado, cuidado. Esto tiene pinta base alienígena, ¿eh? Vamos a bajar todo lo que podamos. Pero con cuidado, ¿eh? Porque si bajamos más de la cuenta, el satrak este empieza a romperse. De hecho, lo voy a dejar un poquito más arriba, no sea que le dé por bajar. Warning, passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. ¿Esto qué es? Brote de Nufacea. ¿Lo puedo cortar? Warning, passing 200 Estamos pasando ya meters. 200 metros, Oxygen ¿eh? efficiency greatly decreased. Tenemos aquí oxígeno. Un rubí. Me quito rápidamente el arma de la mano porque es que si no. ¿Cuál es la última posición que me ha dicho? Está por aquí, ¿no? Me ha desaparecido la marca. Ah, está por aquí arriba. Bueno, hay que bajar. No te da la marca exacta. Vamos a recargar oxígeno. A ver, el juego es bonito, pero al mismo tiempo tiene cosas que acojonan, ¿eh? O sea, a ver, no es un juego de terror, pero tiene sus partes, ¿eh? Que dices, hostia, que aquí me siento un poco vendido. Nenufa caída, vale. No sé muy bien si es por aquí o por dónde es. Estamos bastante profundos. Creo que es la primera vez que bajamos tanto, ¿eh? ¿Qué es esto? Mente colmena. Vale, vámonos a por oxígeno ya. No sé por dónde coño estoy yendo. ¿A qué me ahogo? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Que necesitamos algo que nos permita bajar más, ¿eh? Por lo menos tenemos la botella que nos da un poquito más de oxígeno. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. A ver, tampoco quiero meterme por ahí abajo y tal, porque es que lo mismo me hago luego, si no sé subir. Hay que tener controlado en todo momento la cosa esa, ¿eh? El chatrack. Lo tenemos. 142 metros. Vamos. Warning. 30 Aquí seconds of puede haber oxygen bastantes remaining. recursos.
que no hemos cogido aún, por ejemplo, el rubí. Oxygen. Rubí es la primera vez que lo pillamos. Y la última posición, aquí tiene que haber algo interesante, un PDA. Ahí creo que he visto brillar algo, ¿no? No, pero eso no es. Claro, el problema es que a 200 metros de profundidad el oxígeno va bajando más rápido. Aquí hay algo. Reactor térmico de exotraje. Yo no veo nada por aquí, ¿eh? O sea, nada de lo que me están marcando. Hay que estar bajando y subiendo, porque es que si no. A ver, voy a acercarme un poquito más por aquí. Hay que subir, sube, sube, que se rompe esto. Esto me dice por aquí abajo. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. No veo nada, aquí, o sea, última posición del piloto, no hay una mierda. Me voy a morir por coger una mierda plata, tío. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Creo que llego. Sí, llego, llego. Oxygen. No preocuparse. ¿Por dónde coño se entra? ¿Esto está del revés o qué? No encontraba la entrada, macho. A ver, esto. A ver, esto sí comunica por algún lado. Mira, aquí esto se puede comer y se puede plantar el saco de gel. Este pez creo que no, pez arcoíris. ¿Puedo coger? New creature discovered. Mejora posquemador del Satrak. Hay que irse. Ahora bajamos otra vez. Aquí tiene que haber cosillas. Podemos bajar así, más o menos, casi 10 metros. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased.
ver si vemos algo. Titanio, aquí tres juntos. Coño, hijo de puta, qué susto me ha dado. Menos mal que no me ha robado. Hostia, me ha aparecido de la nada. A ver si llego, creo que sí. Llego, llego. El regalo de los monos del mar, a ver. La conducta ha cambiado. Si pudiera decirles qué necesito, podrían traerme cosas útiles. Puede ser interesante eso, ¿eh? Pero esto me pide ahí, piloto, última posición, y yo ahí no veo nada. O sea, me dice que esta es la última posición. Vale, aquí tenemos más cosas para explorar. Reactor térmico de exotraje. Eso es para el Prawn. Oro. Cuidado con ese chorizo. A ver, vamos a ver si hay alguna forma de comunicarnos con este. Para decirle... Bueno, me ha dado cosas, ¿no? Me ha dado titanio. Aquí, aparte de saco de gel y tal, tiene que haber algo, pero es que no lo veo. Warning, passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. Oye, la botella buena, tío. Son tres, qué putada. Hostia, si encuentro más de esa botella, he triunfado, ¿eh? Vale, creo que es por ahí. Creo que es por ahí, ¿eh? Justo he pasado por ahí y me han hablado. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Así que vamos a echarlo esto un poquito más hacia acá. Y bajamos desde aquí. El problema es que no ataquen al Chatrack y lo rompan o algo. Ahora sí que estamos profundos. ¿Qué es esto? Uranita, ¿no? Para arriba, no llego. Qué pena no tener una baliza encima, ¿eh? Creo que no llego. No voy a llegar. No, no he llegado.
Pero bueno, la zona, el Satrak se quedará ahí, así que la zona la tenemos localizada. El problema es que pierdo el rubí. Ah, no, me quedo en el Satrak. Ah, no, no he perdido ni el rubí ni la uranita. ¿Qué coño he perdido? No he perdido nada. Estoy en el mismo sitio. A ver, vamos a centrarnos. Porque es que me dice última posición, pero es que ahí no hay una mierda. Ahí está brillando algo. Warning, passing 200 Pero no, es la meters. mierda esta, tío. Oxygen efficiency greatly decreased. A ver, es que podría bajar, pero claro, es que bajar tanto ahí es un suicidio. Y claro, no me piden ir a más sitios, así que esto ya es exploración. Hasta encontrar fragmentos y la botella de ultracapacidad es lo que nos hace falta. Si encontrase la botella, sí que podría aventurarme más, ¿no? A la hora de bajar. Pero son dos partes, así que... Oxygen. Es que no sé si debería jugármela, aunque muera, ¿eh? Solo por ver si puedo escanear la botella. Total, ¿qué voy a perder? ¿Un trozo rubí? Es que me interesa jugármela, la verdad. Y me la voy a jugar, ¿eh? Voy a morir, pero es que quiero mirar bien lo que me dé tiempo. Strongly sense my people's technology nearby. A body component is near. Por lo menos echamos una ojeada a ver qué hay, ¿no? Oxygen. Bueno, no hemos visto gran cosa. Es que, de todas formas, fragmentos tan profundos se me hace raro, ¿no? Eso sí, cada vez que morimos perdemos algo. A ver si hemos perdido el rubí o la uranita. El rubí y la uranita no. No sé cómo coño está puesto esto. A ver, eso tiene que estar, es por aquí, pero tiene que estar muy, muy profundo, ¿eh? Donde nos marcan. Warning, passing 200 meters. Yo Oxygen efficiency greatly decreased. lo que necesito son fragmentos ahora mismo. Todo lo que pueda ir pillando de fragmentos es bien. Aunque quizá no sé si debería buscar por otra parte. Vamos a morir de nuevo, ¿eh? Warning, 30 seconds of oxygen remaining. Quiero ver si encuentro algo interesante. Lo que me dé tiempo, porque es que en lo que tardo en bajar... Oxygen. Oye, ese está como raro, es el este, ¿no? Bueno,
Creo que lo mejor va a ser explorar por otra zona, porque es que tan profundo, ya os digo, no me parece que haya nada, ¿eh? Así que esta zona no podemos ir, pero sí que podemos aprovechar el Satrak para ir a otras zonas. Rubí, la uranita, el saco de gel, ¿vale? Vale, esto parece que de momento no podemos. ¿Cómo coño lo pido esto aquí? A ver qué vemos por ahí. A ver, esta zona ya parece todo profundidad, ¿eh? No tengo batería. Ah, vale, son como los cangrejos esos. Se me va a romper esto, ¿eh? Rápido, energía y para arriba. Hay que ir a base, hay que ir a base. Hay que reparar esto, que está a menos de la mitad. Ver si por aquí podemos ir viendo algo. Algo de escanear y tal. Es que solo me encuentro la misma mierda, tío. Eso. Eso es sal. Pero es que solo me encuentro el deslizador. Aquí hay cosillas. Warning. Passing 100 meters. Tocadisco. Oxygen efficiency decreased. Silla de mando. ¿Qué es esto? Fragmento de acuario del Satrak, vale. Le puedo poner un acuario a eso, ¿sabes? ¿Para qué? Compartimiento fabricador. Ese sí puede estar mejor. Fragmento de Satrak, eso ya lo tenemos. Una batería, eso me viene bien. Sala de control, eso no sé qué es. Eso es nuevo. Base, 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 para allá. Vale, a ver si hay algo más que me deje por aquí. No creo. Ya os digo, si pillo la botella de ultracapacidad, son 2 minutos. 2 minutos que puedo estar ahí buscando y tal. O sea, da muchísimo tiempo. Ahora mismo tengo... creo que son 90, ¿no? Que tengo ahora. No, más de 2 minutos, ¿eh? Creo que son 3 minutos, si no me equivoco. Se notaba la diferencia, ¿eh? En el primer Subnautica. No veo nada interesante por aquí. Esto sí me lo voy a llevar. Espérate, antes lo voy a escanear. Así me lo quito del medio.
Titanio, cobre. Cobre sí es verdad que hace bastante falta. Y esto creo que lo puedo cortar, ¿no? ¿O no? No. Y la hermosa violeta sí. Y me da un espécimen que puedo plantar yo ahora. Tarda un poquito, ¿no? En salir. Plata. ¿A cuánto está? 200 metros. Digo, si está cerca voy nadando. Pero no. No, si además... Creo que he visto algo aquí atrás. No, además tengo que repararlo, así que tengo que llevar esto sí o sí. Vale. Por esta zona yo creo que está ya bastante mirada y poco voy a encontrar, ¿eh? Yo creo que me sale más rentable jugármela, aunque muera todo el rato, e irme a los otros sitios. O en vez de venirme para acá, me voy hacia el otro lado. A alguna zona donde no haya estado. Vale, antes de nada... Comemos, bebemos. A ver, bebida. Vamos a dejar aquí el saco de gel. Espérate, creo que lo he soltado. Correcto. Me equivoco un poco con los botones. A ver, esto es cambiar contenedor, ahí vale. Vamos a comer. Tenía yo agua aquí. Anémona, algodón joven. Vale, esto lo guardamos por si hay que plantarlo. Herramienta de reparación. Creo que no tiene batería, ¿no? De todas formas, tenemos pilas. Así da gusto arreglar cosas. Se me ha ido el ratón. Como nuevo. Tiene 80 de batería todavía, así que aguanta. Vamos a hacer más taquillas. Las gravisferas son para atraer peces y tal, ¿no? Y objetos. Pero vamos, que es una tontería. Vamos a hacer una baliza que puede venir bien. Es que prefiero irme ligero de peso, ¿eh? Pez arcoíris, vale. Me lo como. ¿Y aquí qué tenemos? Poliantilina, aerogel. Claro, esto, el aerogel ha sido al coger el rubí o el saco de gel. Que podríamos hacer una de aerogel, ¿eh? Eso era para las depuradoras de agua, si no me equivoco. Bueno, pues tenemos plata, tenemos oro, tenemos un rubí. Y tenemos un pez aquí que me tengo que comer. Mm.
Vale, voy a llenarme de... Primero vamos a dejar las taquillas y voy a llenarme de comida y de bebida. No quiero ir con sed. Lo que no me gustaba es que las taquillas estas luego quedaban... Bueno, ahora se pueden coger, pero creo que he tirado la plata, ¿no? Correcto. Antes creo que no se podían coger, ¿eh? Una vez las echabas al agua. Cincuenta y seis, 55, voy a dejar esa pila. Vamos a dejar eso de comida. La baliza me la llevo. La herramienta de reparación también. Vamos a coger un aerosaco y peces de comida. New creature discovered. Boomerang. Ven conmigo. Ven conmigo. Eso no te voy a comer, tío. Ahora no veo a los sacos. Los mirones creo que son los que más llenaban. Se va a cagar, coño. Con eso corro más que tú. A ver. Me gustaría ver un aerosaco. Es que no veas cómo cambian de sentido los cabrones, ¿eh? Cuando los vas a pillar. Bueno, a lo mejor comiendo esto lleno lo que es la sed. Casi, no está al máximo, pero bueno. Me vale así. Vale, pues hemos venido de allí, si no me equivoco. No, espérate, esto estaba aquí, ¿no? No, entonces hemos venido de ahí atrás. Vamos por aquí. A ver si encontramos algo. Es que ahí está el deslizador. Es en los, en las guaridas, ¿no? De los que roban y tal, donde más cosas hay para escanear. Y eso está en cuevas. Está profundo. ¿Cómo voy de tiempo? Hostia, llevo bastante. Aquí esto que es gravisfera, ¿no? La gravisfera no me interesa. Ya la tenemos. A ver cuántos nos podemos alejar. Tampoco hay que fliparse al alejarse porque luego sale caro, ¿eh? Pero aquí no parece que haya nada profundo, macho. Primera hostia. Coño, ¿y esto? ¿Son buenas o...? Yo no me fío, de estas. Voy a hacer una foto pastín. Ahí está. Fotillo.
Bueno, en esta zona no he estado. En esta zona no he estado. Así que puede haber algo nuevo. Y no estoy profundo, ¿eh? Voy a acercarme un poquito a ver si me hacen algo. No parece, no. O no me hacen nada porque me ven protegido aquí. Me da un poco mal rollo salir, ¿no? A mí es que las medusas no me gustan. Bueno, no creo que le gusten a nadie realmente. Bueno, gente, vamos a dejarlo aquí el capítulo. Y bueno, voy a grabar los dos seguidos, así que nos vemos en el siguiente.